Gracias, Jesús. ¡Qué cara! ¿Qué lo preocupa tanto hoy? ¿Los ha visto? ¿De qué habla, mujer? De su sobrino. Él es un muchacho sano, lindo, lleno de vida. Este es un pueblo chico y ellos se pasan el día juntos. Después de la primer misa no se separan ni un minuto. Por la tarde, el Santo Rosario... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué no hablas claro? No se va a enojar. Me lo promete. Que Dios me perdone si me equivoco, pero no creo que su sobrino vuelva al seminario. Muy bien. Esto ha sido todo. Y no se olviden lo que hemos aprendido hoy. Hasta mañana. Hasta mañana. Héctor ha decidido no volver al seminario. Se ha enamorado de ti. No, no. No quiero que te justifiques. Ni que me digas nada. ¿Está enojado, padre? No, no, hija. No puedo enojarme que ustedes se casen. En absoluto. Tú vas a ser una esposa piadosa, fiel. Y Héctor va a serte fiel el resto de su vida. Te va a proteger, te va a amparar. Ay, ¿sabe cómo lo veo? Como un Romeo. Ay, un Romeo melancólico. Ay, estoy tan enamorada de él. Bueno, ahora solo falta que tu padre lo apruebe. ¿Y por qué no lo iba a aprobar? Además, le importa tan poco de mí. No, no digas eso. Sí, padre. Me mandó aquí para no tenerme con él. No, hija, no, no puedo aceptar que digas esas cosas. Tu padre es un hombre bueno. Quizás lo afectó demasiado la muerte de tu madre. He llorado todas las noches, padre. Usted me enseñó a rezar y eso me ayuda a aliviar y a dormirme, pero mi papá no me perdona. ¿Qué dices? Héctor, el padre Luciano acaba de decírmelo. Entonces... Entonces, hay que poner la fecha. Y que Dios les mande muchos hijos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Héctor, ¿quieres por esposa a Sandra? Sí, quiero. Sandra, ¿quieres por esposo a Héctor? Sí, padre, quiero. Declaro marido y mujer. ¡Viva los novios! Gracias, Jesús. Gracias por todo. ¿Esto es para ti? ¿Para mí? Claro que sí. La torta. ¿Quién la hizo? Te la hice yo. ¿En serio? ¿En serio? Ay, está lindísima. Héctor. ¡Clara, mi vida! ¡Sandrita! Hermosa, ¿cómo no iba a venir? Lo que pasa es que se atrasó el micro. Dios mío, yo creí que no llegaba más. Estás divina, Sandra. Estás tan linda, mi Dios. Gracias. ¿Y papá? No vino. No, bueno, pero ya sabes cómo es papá, ¿no? Así que no hay que preocuparse por eso. Y menos ahora, supongo. No está de acuerdo con esta boda, ¿no es cierto? Dio su consentimiento, pero... Solo para tenerme lejos. No, bueno, tampoco es la verdad, Clara. Sandra. No. Bueno, ahora... ¿Qué? Quiero presentarte a mi novio. ¿Cómo a tu novio? No, a mi marido. Todavía no me acostumbro, me parece un sueño. ¡Héctor! Quiero presentarte a mi hermana Clara. Encantada, Héctor. ¿Qué me dice? Parece una niña y ya casada. Al final me ganó. ¿Y para cuándo? No. Yo creo que voy a quedarme solterona por el resto de mi vida. Sí, claro, seguro. ¿Puedes disculpar un segundo, por favor? Sí, por supuesto. Los novios tienen que estar solos después de todo. Ya nos vemos. Sí. ¿Sí? Ahora que estamos solos, Sandrita, creo que tendríamos que volver a la iglesia. Para así, en privado, darle las gracias a nuestro Señor. Sí, claro. Qué bien. ¿Qué te parece? Es... lindo. Quizá con algunos toques va a quedar más alegre, ¿no? Mañana abriremos las maletas y después arreglaremos todo. Con tu permiso, ahora voy a ir a dar mis oraciones. Sí, claro. Sandra, no debes entrar nunca en este cuarto. Un pedido que te hago. ¿Me lo prometes? Sí, claro. Y desde que nos casamos, Héctor siempre me respetó. Nunca me dio un beso en la boca. Eso no es respetarte, Sandra. ¿Cómo que no? Bueno, estamos enamorados. No te pongas así. Yo solamente quería decir... Ay, Lila. Ay, me da vergüenza lo que te voy a decir, pero... no sé. A veces tengo ganas de que Héctor me abrace.
me toque. No sé lo que es acostarse con un hombre, pero lo deseo. Llevas 5 meses de casada y no sabes lo que es acostarte con un hombre. No me asustes, Sandra. Tienes que hablarle. Estás loca. Decírselo al padre Luciano. No sé, hacer algo. Sandra, tu matrimonio no existe. Claro que existe. Nos queremos. Nos queremos mucho. Y no pienso decírselo a nadie. Es más, lamento habértelo contado a ti. ¿El amor es así? No te entiendo. Tan igual todos los días. Rezar y más rezar. ¿Qué quieres, Sandra? Ser amada. Ni siquiera me has tocado. Olvídate que eres seminarista. No te pido que te olvides de Dios, pero no le dediques las 24 horas del día. ¿Tú deseas algo más? Soy católica, creyente. Te quiero, como cualquier mujer quiere a un hombre. No soy una monja. ¿Quién te ha llenado la cabeza? Nadie. ¿Quieres placer? Quiero amor. Amor, ¿entiendes? Quiero acariciarte y que me acaricies. Placer es lo que quieres. El placer es un pecado que no estoy dispuesta a asumir. ¿Entonces no piensas darme hijos? Eso Dios lo decidirá. No. Eres tú. Porque eres mi esposo. ¿Qué haces aquí? Héctor. ¿Cómo te atreves a profanar la casa de Dios? Te dije que nunca, nunca estés aquí. Héctor, me hace daño. Perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Héctor. Héctor, ¿qué te pasa? ¿Por qué te engañas? No eres un cura que da la misa. Solo en tus sueños. Que a mí me parecen pesadillas. Héctor, yo nunca he sido tu mujer. ¿Para qué me quieres? Porque nos amamos. ¿Amarnos? ¿Qué es el amor para ti? No quiero oírte blasfemar, Sandra. No voy a seguir a tu lado. Tú sabes lo que dices. ¿Qué es lo que quieres? ¿Suciedad?
¿Revolcarte con cualquiera como una prostituta? Perdóname, señor. Perdóname. Perdóname. Sandrita. Hola, amor. Hola. Déjame que te mire. Pero Dios mío, no lo puedo creer, cómo creciste. Estás cambiadísima. Ven, vamos, porque dejé el auto en cualquier lado. Me asustaste, Sandra. ¿Qué pasó? Abandoné a mi marido. ¿Pero cómo? ¿Puedo quedarme en tu casa solo por esta noche? Sí, sí, claro. Ven, vamos. ¿Dónde está? No lo sé, le aseguro que no lo sé. No me la apañes, Jesús, no me mientas. Quiero entrar. No, así. El padre está enfermo. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué te quedaste tanto tiempo? Porque no sabía. Héctor me decía que el amor es así. Es un enfermo. Creo que empecé a tenerle miedo. ¿Y hablaste con papá? No, ni le voy a dar explicaciones. Que piense lo que quiera, que dejé un marido maravilloso. Total, haga lo que haga, para él siempre va a estar mal. No, Sandra. Es así. Por favor, no quiero hablar más de este tema. Me hace mucho mal. Bueno, ya te conté todo. Ahora cuéntame, ¿cómo es tu vida? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? Ah, bueno, espera, espera, no te apures. El departamento creo que te va a gustar. Sí. Además, vivo con alguien. Sí, ya lo vas a conocer. ¿Te casaste? No, todavía no. Debe ser lindo, ¿no? Enamorarse de alguien, casarse. Tener una vida normal. Y decías que te ibas a quedar solterona, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuándo es la boda? No, falta. No, porque él está tratando de imponer su negocio y yo todavía estoy luchando para hacerme un lugar, ¿no? Digamos que no me toma muy en serio con las fotografías todavía. Pero bueno, basta, no quiero hablar de mí ahora. Me preocupan tus cosas. Por Dios, Sandra, ¿cómo eres? No me contaste nada en las cartas. No te preocupes más por mi pasado. Si quieres ayudarme, ayúdame a olvidar. No creo que Mauri haya llegado todavía. Por cualquier cosa te doy las llaves, ¿sí, Sandra? Gracias. Yo no sé qué dejarte sola, pero tengo que sacar algunas fotos antes de que se vaya el sol. Está bien. Haz de cuenta que estás en tu casa, ponte cómoda, ¿sí? Gracias. Aquí tienes los bolsos. Gracias por estar siempre que te necesito. No, cara. Por Dios. Yo voy a volver lo más rápido que pueda, ven. Es esa puertita que ves allí. Ajá. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, gracias. Gracias.
Perdón, me equivoqué de casa. Mauri. Sandra, la hermana menor de Clara. ¿Cómo sabías? No acostumbro a encontrar mujeres hermosas bañándose en mi casa. ¿Nos presentamos formalmente? Uh-huh. Sandra. Mauri. Siempre. No. Supongo que me van a contar de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata qué? Oh, no sé, no sé, pero parecen tan divertidos. Cuenten, así yo a lo mejor me río un rato también. No, hola. No, en realidad llegaste justo. Yo ya había empezado a aburrir a Sandra con mis relatos de historias de plantas, de follaje, rastreo. No. Ahí. Las peperonias jaspeadas, verde y crema me han hecho reír, pero muchísimo, muchísimo. Además, cuando Mauri me lo contaba, sí, yo me imaginaba un helado riquísimo y no una planta. No. ¿En serio? Que no hace falta que los presente, ¿no? No te dije que es divino. Mm. Sencillamente divino. ¿Estás hablando de mí? Bueno, ¿cuánto tiempo vas a quedarte de visita aquí en Buenos Aires? No es una visita. Vine a quedarme. Tendrías que hablarlo con papá, ¿no? Él lo tiene que saber lo antes posible. No voy a hablar con él, no por ahora. ¿Quieres que lo llame yo? Bueno, Clara, también dale tiempo. Quizá dentro de unos días decida volver al pueblo. Es definitivo. Bueno, más a mi favor, entonces, Sandra. Él lo tiene que saber. Si llama al padre Luciano, por ejemplo. Ay, por favor. No se interesó por mí en años. Lo voy a llamar yo, ¿sí? Quédate tranquila, no le doy ningún detalle. De eso te encargas tú, si quieres. Simplemente le digo que estás en Buenos Aires. Bueno, está bien, pero no le digas que estoy en tu casa, no, por favor. No. ¿Por qué te atemoriza tanto tu padre? Ya eres una mujer casada. Por hábito, creo. Lo entiendo. Yo siempre arruino todo. 36.930 y... Mauri, ¿no te molesta que Sandra esté en casa? No, para nada, para nada. ¿De verdad que no? Para nada. Me encanta que estés así de bueno, de verdad. Ah, que sí. ¿Sí? ¿Sí? Y un poquito sí. Malo también. Bueno, no, poquito. No, Mauri. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mauri, por favor, Sandra está en la habitación de al lado, ¿sí? Bueno, Sandra está en la habitación de al lado, se va a quedar con nosotros un tiempo y no por eso vamos a dejar de hacer el... ¿Qué te pasa? Estoy cansada, Mauri. No te enojes, ¿sí? No me enojo. Simplemente que siento a veces que no me quieres lo suficiente. Eso siento. Mauri, ¿qué estás diciendo? Por favor. Necesito conformar una familia. Me daría tranquilidad. Un hombre necesita... Sí, necesito organizarse. Me lo dijiste mil veces, Mauri. No, una mil. ¿Quieres tener un hijo conmigo? ¿Cómo te llamas? Agapanos. ¿Cómo? Agapanos. No me acosté. Me quedé a dormir acá, creo. Ay, es que no podía dormir en esa cama. Ay. Era mi cama de chico. Ah, entonces es una antigüedad. Yo diría que no tanto. Ay, mi papá. Sandrita, yo te tengo que confesar algo y tengo miedo de tener problemas con papá.
Ay, Clara, no te preocupes. No pienso quedarme aquí para siempre. Voy a buscar un empleo, un lugar donde vivir. Además, no quiero molestarlos. No, pero yo no te lo estoy diciendo por eso, ¿eh? De verdad. Entonces deja de regañarla como si tuviera 5 años. No, Mauri. Clara tiene razón. Yo no quiero verla comprometida en todo esto. Pero, de cualquier manera, voy a seguir adelante con mi proyecto. Tengo que empezar a crecer, ¿no les parece? Y tengo unas ganas locas de vivir. De vivir a pleno. Y su vuelto. Muchísimas gracias. Espero que le guste. Con cuidado, por favor, ¿eh? Sí, sí. Tierra, cuidado, que no me olvido que llevo Dianthus caesius. Estás aprendiendo. No te olvides que te firme la boleta. Sí, y usted no se olvide que tiene que hablarme la anchusa angustísima, ¿eh? Ajá. ¿Hay alguien en casa? Sí, estoy en el dormitorio. Sandra, ven. Hola. Ay, Sandra, qué suerte que llegaste. Me moría de ganas de contárselo a alguien. ¿Qué pasa? Voy a participar en una exposición. ¿En sí, una exposición? Sí. No sé si te acuerdas... No, no creo que te acuerdes. De Torres. Bueno, es un viejo amigo de papá. El otro día vino acá, estuvo viendo unas fotos y... Nada, hizo los contactos. ¿Te das cuenta, Sandra? Es el éxito, la fama, lo que yo soñé siempre. Yo no sé... A ver qué te parecen estas. Tampoco estoy tan decidida, ¿no? En cuáles... Esas me parecen bastante... Ay, lindísimas. ¿Y a ti cómo te fue? Ay, como siempre, todos tienen un pero. Algunos me piden experiencia. ¿Pero cómo voy a tener experiencia si nunca trabajé? Claro. Qué preciosa, sí. ¿Y qué vas a hacer, darte por vencida? No, eso nunca. Esta tarde tengo 2 entrevistas más, así que voy a ver. Sandra, ¿y si cambiaras un poco? ¿Cómo cambiar? Claro. Algo que te haga un poco mayor. Déjame ver. Ya sé. Nada, ven conmigo. Siéntate. ¿Qué vas a hacer? Primero, a volar todo esto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Nada. Intentar un cambio, simplemente. Y si no sirve para que encuentres trabajo, bueno... Al menos va a servir para que los muchachos se fijen más en ti, ¿no? Paciencia, paciencia, que ya casi está. Mírame. ¡Pero magnífica! ¿Qué tal? Esta, sí, sencillamente es maravillosa, ¿eh? No, pero todavía no viste nada. ¡Clara! ¿Papá? Quiero decirte que tu disfraz no sirvió. Tampoco me... Hola, papá. Hola. ¿Así? Supongo que sabrás cómo me siento, ¿no? Papá, siempre hice tu voluntad. Un día sacaste un pasaje y me mandaste con el padre Luciano. Era tu gusto, no el mío. Ah, mi gusto. Y mi gusto fue que abandonaras los estudios. Y mi gusto fue que te casaras con un seminarista y encima le hiciera colgar los hábitos. Y después lo abandonaras. Y mi gusto es que siempre lo arruines todo. ¿Y ahora qué harás? Estoy buscando un empleo. Pero si no sabes hacer nada. ¿Quién te lo va a dar? Yo. Hay un empleo en el vivero, si lo quieres. No estaba enterada. Lo que pasa es que Viviana está embarazada. Un vivero. Para eso la criamos como... ¿Y por qué no? Me encanta. Gracias, Mauri. No, si no te estoy haciendo un favor. En todo caso, tú me lo haces a mí. ¿Cuándo empiezo? ¿Y esta? ¿Qué le parece? No es linda. Es un potus. No necesita mucha agua y le va bien la sombra. Tampoco. No. Ya sé lo que está buscando. Esta le va a gustar.
Mire, ¿no es linda? Violeta de los Alpes. Sí, pero es linda. Buen día, señora. Buen día. ¿Cómo está? No te enojes, querida, pero prefiero que me atienda a Mauricio. Conoce mis gustos. Está bien, Sandra. Está bien. Gracias. ¿Qué necesita? Una plantita de interior, algo colorido. No sé si podés ofrecerme... Ya sé qué es. Esta. Tiene mucho futuro. Perfecto. Happy birthday. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser. ¿Y esto? Es mi forma de agradecerte por el empleo. ¿Pero cómo supiste mi gusto? Lo imaginé. ¿Acerté? Es hermoso, gracias. Desde mi cumpleaños que nadie me regalaba nada. ¿Y acertaste con el gusto de la señora? Sí, es una clienta muy especial. Se llevó una delfinio. Creo que le interesan más los hombres que las delfinios. ¿A ti no, acaso? No vine a Buenos Aires buscando eso. Eso no se busca, eso se encuentra. A ver, dame una pista. ¿Te gustan los jovencitos, los maduritos? Ah, no, no. Maduritos, no. Bueno, digamos, 30 y... No, 30 y mucho. Ah, y me tengo que conformar solamente con el cassette. Eso me pasa por apurado. ¿Quién me manda nacer tantos años antes que tú? Happy birthday. ¿Cuál es esa cara? Porque no estoy de acuerdo, simplemente. Pero bueno, ustedes decidieron todo sin consultarme nada. Pero es lo mejor. Yo voy a estar muy bien. Y ustedes van a estar más libres. ¿Pero cómo libres, Andrita? ¿Qué me estás diciendo? ¿Te parece que es un lugar para vivir? El vivero, justamente. A mí me parece bastante peligroso. Clara, ya no soy una nena. Bueno, por fin llegaron. Ya te puse la luz. Gracias. ¿Vamos? Sí. ¿Y? Ay, Dios. ¿No es perfecto? Está lindísimo. Permíteme. Además, está amueblado. Son cosas antiguas. ¿Antiguas? Son cosas viejas. Llena de olor a humedad. Con todo, Mauri hizo un buen trabajo, ¿no? Porque este era un depósito de herramientas y de bolsas de abono. Uh-huh. A mí no me extrañaría que estuviese lleno de insectos. Gracias por tu aliento. ¿Qué aliento? Digo la verdad, yo no pasaría ni una noche acá. Tú no, pero yo sí. Es exactamente lo que quería. Mi Dios, ¿y desde cuándo supiste exactamente lo que querías? Clara, no vamos a discutir. ¿Sí? Este es mi lugar. Empiezo de nuevo. ¿O crees que era mejor aquello? Sí, perdóname. Además, estoy cerca del trabajo, ¿no? Me levanto y ahí estoy. Claro. Ay, todas esas flores y esas plantas. Ay, van a parecer mías, ¿no? ¿No hueles? El perfume llega hasta aquí. Está bien, hay que arreglarlo un poco, limpiarlo, pero... Clara... ¿Nunca deseaste hacer algo para cambiar tu vida? Sí. La exposición. ¿Y entonces? ¿Tanto te cuesta entenderme? Porque los hombres que conozco tienen los años de Mauri. Y no son tan atractivos como él, por supuesto. No te preocupes por mí, Clara. No, pero me da no sé qué dejarte sola, mi Dios. Esta noche, por ejemplo. Clara,
Tengo muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, poner en orden mi casa. Sí. Además, me gusta estar de vez en cuando sola. No quiero que cargues conmigo para todos lados. Pero no es cargar. ¿No quieres venir esta noche? No, en serio. No sé si me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo que hacer. De verdad. ¿Estás bien? Sí. Exposición, Mauri. Es mi oportunidad. Recién anoche me dijo Torres exactamente qué era lo que querían. ¿Te va a llevar mucho tiempo? Y sí, todo el día, sí. Me imagino que nos vamos a ver para cenar, ¿no? Y claro. ¿No te acuerdas que hoy cenamos con papá? Nunca estamos solos. ¿Sandra viene con nosotros? No, no creo. ¿Estando papá? Sí, me imagino. Tienen problemas, ¿no? ¿Lo notaste? Son tan sutiles. ¿Qué les pasa? No sé. Supongo que sus personalidades son demasiado conflictivas, no sé. O quizá tu padre la encuentre tan parecida a él que por eso choca. No, al contrario, si todos decían que era igual a mamá. Bueno, entonces la posibilidad es que tu padre se sienta un poco molesto porque Sandra le hace recordar a tu madre. Ah, sí. Eso sí, yo ya lo había pensado. Bueno, ¿lo hablaste con Sandra? No. No, yo siempre le escapé a hablar esos temas con Sandra. No sé, me da miedo. Porque cuando Sandra nació, mamá murió en el parto. Y a partir de ahí, no sé, papá hizo un cambio muy grande en su vida. Antes era demostrativo, cálido. Después todo lo contrario. Y Sandrita creció así, en ese clima de duelo total. A medida que fue creciendo, se fue transformando cada vez en una chica más apagada, más silenciosa. No sé, nunca se llevaron bien con papá. ¿Por qué? ¿Puedo entrar? Eres un amor. Venir a ayudarme un día domingo. Bueno, me corresponde, ¿no? Es mía la idea. ¿Te sientes cómoda en este lugar? De maravillas. Clara insiste en que es peligroso vivir en un negocio. Ay, Clara ve peligros en todas partes. ¿Y en el vivero? ¿Te gusta trabajar allí? Me encanta. De verdad, me divierto. Y aprendo. Por ejemplo, ¿quieres que te hable de las Aconitum napellus? Florecen generalmente en verano y las flores son azules y bicolores. ¿En serio? Soy feliz. Bueno, pero no puedes ser feliz el resto de tu vida detrás de un mostrador. Mi vida. Realmente no sé qué es lo que quiero para el resto de mi vida. Mi vida ha sido siempre cambiante, llena de desprendimientos continuos. ¿Qué piensas? Curioso. De pronto me acordé de cuando era chica. Soñaba con pintar.
como mi mamá. ¿Y? Creo que el crecer me hizo cambiar de idea. ¿Por qué? Porque sería un fracaso. ¿Cómo lo sabes? Deberías darte otra oportunidad. No. Sí, pintar tu vida. Veo cosas muy hermosas en esos ojos. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué es lo que ves? No. No pienso decírtelas. Ah, ¿no? Muy bien. Yo también veo cosas en tus ojos. ¿Qué? Veo alguien dedicado a su trabajo. Alguien puro y cálido. Con una mirada penetrante y sincera. Basta. Basta, no soporto más. ¿Tú preguntaste? Sí, sí. Pero vamos. ¿A dónde? Tengo una idea. Ay, tiemblo. Quieto. No te rías, así no puedo. Ya falta poco, ¿eh? Los últimos toquecitos. Cha, 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 cha. ¿Te gusta? ¿A qué no sabes qué nombre tiene esta? ¿Davalia bulata o Selaginella lepidófila? Pero es un helecho. Ah, no has aprendido nada todavía. Bueno, es lógico que me ganes en conocimientos. Hace más tiempo que estás trabajando con Mauri. Bueno, ya está todo el pedido. Lo deben estar esperando. Chau, Selaginella. No me llames helecho, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Tanto que hayas tenido que presenciar esto. Toma, toma. Sandra. No. Vamos. Perdóname. ¿Perdonar? ¿Perdonar qué? Vamos. Happy birthday. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser, de boire du champagne à sa propre santé, de tout illuminer et de se répéter la vie. Mauri, ¿has visto cómo llegué temprano? Mauri, acércate, quiero que veas lo que logré esta mañana. Mauri. Ah. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Mauri, quisiera que lo que ocurrió ayer
no hubiese ocurrido. Fue solo un beso. Debo buscar otro empleo. Sandra, no hagas locuras. Los dos estábamos vulnerables por el accidente de Lito, eso es todo. ¿Somos o no somos amigos? Necesito a alguien que me ayude. No quiero que te vayas. Es que me siento... Sandra. Por favor. Ayúdame. Como toda la serie. ¿Y para cuándo? Pero no. ¿Y por qué no? Porque yo no sé si hago a tiempo ahora. Ya sé, si me lo sé de memoria, que es mi oportunidad. No me lo tienes que repetir eso. ¿Entonces me llamas después? Bueno, enseguida, por favor. Chao. Chao, chao. Alejandro nos presta la casa de fin de semana. Y quiero que la aprovechemos. ¿Mm? Nos va a ser bien, Clara. Lo necesitamos. No, no puedo ir, Mauri. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque las cosas no se hacen solas. ¿Pero no te estás dando cuenta que me llaman así de golpe y todo cambia y estamos a un mes de la exposición? No me importa un comino la exposición. Sí, ya me enteré que te importa un comino la exposición. ¿Me perdonas? No quise decir lo que dije. Clara, simplemente me pasa que de un tiempo a esta parte no podemos estar solos. No encuentro un momento donde estemos solos, juntos. Siempre hay algo que se interpone entre nosotros dos. Yo sé que estoy trabajando mucho, demasiado a lo mejor, lo sé. Pero yo te pido que tengas un poquitito así de paciencia, ¿sí? Cuando esto termine, nos vamos donde tú quieras. Pero te lo prometo, mi amor. Sí, sí, sí. ¿Hola, Antonio? ¿Cómo sabes que es Antonio? Nadie me llama aquí. ¿Soy qué soy en esta casa? Espera, nadie. Espera un minuto, por favor. No me cortes. Mauri, vístete, que papá nos espera. ¿Antonio? Sí. ¡Ah, bueno! ¡Claro! Buenas noches a todos. Siento mucho llegar tarde. Hola. Hola. Pero ya estás aquí, eso es lo importante. Buenas noches, papá. ¿Pudiste avisar? Ya te dije que lo siento. Hola. 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 Siéntate, querida. Gracias. ¿Qué tal un brindis? Me parece muy buena idea. Ah, sí. Feliz cumpleaños, papá. Gracias, hijita. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Creo que ahora podemos comer, ¿no? Uh-huh. Rosa. ¿Y para cuándo la marcha nupcial? ¡Ay, mi Dios, Emilia! Cada vez que nos vemos preguntan lo mismo. Es que hacen tan linda pareja. No, bueno, ahora hablando en serio. Yo creo que sí, que nos vamos a casar pronto. Es más, es muy probable que después de la exposición les demos una sorpresa. ¿No te parece buena idea, Mauri? Bueno, ese es un buen motivo para otro brindis. Clara, en serio, me haces muy feliz. Es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir. Yo no me sirvo. Gracias. ¿Qué nos vas a comer? Un poco de ensalada después. No, se está reservando para la torta de cumpleaños, ¿no es verdad? Pero Sandrita no tiene problemas, puede comer de todo. Es tan delgadita. Si Sandra no quiere comer, que no coma. Y si piensa que me va a molestar, se equivoca. Todo esto está muy rico y yo pienso comer mucho. No quería molestarte, papá. Perdón, no es tema de conversación.
Ya sé cuál es tu tema favorito. Tu padre no hace otra cosa más que hablar de la exposición. ¿En serio, papá? Por supuesto. Falta tan poco. ¿Estás emocionada? No, emocionada no es la palabra. Bueno, no, sí, estoy loca. ¿Pero qué pasa? ¿No vale la pena, acaso? Por supuesto. Clara, yo sabía que tu madre había puesto en algún lugar todo su talento y toda su belleza espiritual. Fue en ti. Y espero que ese día Sandra llegue a tiempo. Es de Mauri mío. No pudieron hacer una elección mejor. ¿Te olvidaste acaso de la última vez que estuvimos cenando juntos? Se pasó toda la noche hablando de la obra de Orellán. Estoy un poco obvio, ¿no? No, por favor. Solamente dijiste que esperabas que alguien te regalara una obra suya. Papá, este es mi regalo. A ver. Ay, es bellísimo, mi Dios. ¿Lo pintaste tú? Sí. Bueno, estoy sorprendido. No, no sabía que pintabas. Hice uno solo. Ese. Papá, ya mismo tendrías que colocarlo en el living, ¿no? Yo te ayudo a encontrar el lugar. No, no, Clara. Ahí están los cuadros de tu madre, nada más. No tiene ninguna obligación de colgarlo, Clara. No, pero papá, ¿cómo no lo vas a hacer? Déjalo, Clara. Yo solo quise regalárselo. Puedes guardarlo en un cajón donde no tengas que verlo nunca más. Claro, es lo de siempre. Huir, arruinarlo todo. Supongo que quieres que me sienta culpable. No. Yo soy la única culpable. ¿Qué pasa? ¿Se terminó la fiesta? ¿Y que Sandra va a arruinar esto también? Papá, ¿no te parece que estuviste demasiado duro con ella? Realmente, a mí ya me duele que se estén peleando siempre. ¿Podemos tomar café? Nosotros ya nos vamos. ¿Verdad, Clara? Aquí tiene su recibo, su vuelto y la plantita. Hasta luego. ¿Cómo estás? Tratamos de llamarte anoche. No tenía ganas de hablar con nadie. Alguna vez tendrás que hacerlo, al menos con tu padre. Supongo que tendrán muchas cosas para decirse. No puedo hablar con él. ¿Por qué? Porque no me quiere. Sandra, no sea dramática. Él, bueno, no le gustan ciertas cosas tuyas, pero no todo el mundo puede estar de acuerdo con todo el mundo. No me quiere. Me odia. ¿Qué dices? Me odia por la muerte de mi madre. Algún día vas a tener que hablar esto con tu hermana. Es demasiado peso, es demasiado para ti sola. No, no, no quiero hacerlo. Bueno, prométeme que al menos lo vas a hacer con tu padre, ¿sí? Está bien. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. ¿Prometido? Prometido. Estamos contigo. Gracias. Buenas noches.
Hola. ¿Y Mauri? Está en su oficina. Bueno, después hablamos, ¿sí? Permiso. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¡Qué sorpresa! No, estaba tomando unas fotos por aquí cerca. Y dije, bueno, paso por allá. Qué bien. Bueno, ¿me esperas? ¿Nos vamos a cambiar? ¿Y a qué hora es la función? No, Mauri, no puedo ir. ¿Cómo? Y no, porque tengo que tomar unas fotos todavía. Me va a llevar toda la noche, yo creo. Bueno, no, perdóname, ¿sí? Otro día, en todo caso. Oh, no, Mauri, ¿por qué no vas solo? Y claro, si al final es a ti a quien le gusta ese tipo de espectáculo. Es una tontería que te lo pierdas, yo creo. Siempre estoy solo. Como solo, duermo solo, vivo solo. No, no exageres, Mauri. Me estás haciendo un drama por una cosa. ¿Por qué? Que... ¿Por una tontería? Todo es una tontería para ti. No. Menos, sí, menos tus fotos. No, bueno, yo no tengo ganas de discutir ahora. Lamentablemente. Así que hasta luego. ¿Qué haces aquí? ¿No lo ves? Riego. Pero a esta hora. Me entretengo. ¿Y tú qué haces aquí, a esta hora? Me entretengo. ¿No quieres salir conmigo esta noche? A Clara le regalaron 2 invitaciones para ir al teatro. Y como de costumbre, no puede ir. No tengo ningún deseo de ir solo. Bueno, yo en realidad no... Puedes decirme que no, si no quieres. ¿Tengo tiempo para cambiarme de ropa? ¿Hola? Ah, Federico, ¿qué tal? Sí, sí, ya entregué todo el material. Bueno, no, sola. Sí, no, porque Mauri fue al teatro y se enojó bastante conmigo, no lo pude acompañar. Bueno, no importa, ya se le va a pasar. Bueno, espero que te guste, ¿no? Bueno. Bueno, gracias. Sí, que estoy cansada. Chao, hasta luego, Federico. Chao, chao. Gracias a vos por la compañía. Al contrario. Fue maravilloso. Buenas noches. Sandra. ¿Sí? Es temprano. Sí. No... ¿No me invitas a tomar un café? Si te gusta el café amargo, no tengo azúcar. Adoro el café amargo. Bueno, voy a preparar el café.
birthday. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser, de boire du champagne à sa propre santé, de tout illuminer et de se répéter la vie. La vie est belle. Happy birthday. Il est beau mon gâteau, cette année un peu plus petit, mais à plus de bougies, et je vais dîner aux chandelles en bonne compagnie. La speakerine ce soir est belle. L'an dernier, nous étions toi. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser, de boire du champagne à sa propre santé, de tout illuminer et de se répéter la vie. La vie est belle. ¿No atiende nadie aquí? Disculpe, señora, es que la empleada no debe haber llegado todavía. ¿Qué desea? ¿Esta planta es de interior? Sí, sí. Buenos días. Buen día. ¿Puede seguir atendiendo a la señora, por favor? Sí, claro. Disculpe. Señorita. 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 ¿Sí? Mire, no me decido, ¿eh? Cualquier cosa regreso a la tarde. Está bien. Mauri, llegaste. Mi Dios, estuve llamando todo el día al vivero y no contestaba a nadie. ¿Dónde estabas? Fui a... Tenía necesidad de caminar un rato. ¿Llegaste temprano? Sí, estoy tan nerviosa, Mauri, con la exposición. A veces pienso mandar unas, otras veces otras, otras veces no me gusta ninguna. Bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Clara... Estuve pensando en estos días. ¿En nosotros dos? Fueron semanas muy extrañas para mí. No, Mauri, no digas nada, ¿sí? Yo sé, piensas que no sé. Ya sé que estuve trabajando demasiado.
Pero ya falta poco, Mauri. Cuando la exposición se termine, se acabó. Vamos a volver a estar juntos como antes, Mauri. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me hablabas de tener un montón de críos? Bueno, si con uno o dos te basta, entonces nos casamos cuando quieras. El padre Luciano ha muerto. En su delirio repetía tu nombre, pobrecito. Nada es igual aquí sin él. En cuanto a tu marido, cada vez se comporta de manera más extraña. Todo el pueblo comienza a murmurar. Supongo que la muerte de su tío lo ha derrumbado por completo. Ya ni se lo ve. Debe estar encerrado en su casa. Dios se apiade de él. En cuanto a ti, es una suerte que te hayas ido. Es una suerte que estés lejos de aquí. Te quiere Jesusa. Mucha noche. Mucho, mucho. Mauri, quiero hablarte. Hablar con Clara anoche, pero no pude. Ella estaba muy nerviosa. Me voy. ¿Cómo? ¿A dónde? No funciona. ¿Pero qué estás diciendo, Sandra? ¿Cómo que no funciona? Te amo. Pensé que me querías también, que me amabas. Entonces no puedes irte. No quiero hacerle daño a Clara. Me enamoré. Me hiciste conocer el verdadero amor. Y fue maravilloso. Juntos pasamos momentos que no voy a poder olvidar nunca. Pero no podría durar. Eres una chiquilina inconstante. Le tengo que dar la razón a tu padre. No. Los dos sabemos lo que le hicimos a Clara. Sandra. Sandra, te lo juro. Ya no la quiero. Pero yo sí. Yo no entiendo su visita. Nosotros no nos habíamos visto nunca. Yo no quise intervenir en la vida de mi hija, ni siquiera en su decisión de aquel momento. Como tampoco quiero intervenir en lo que decida ahora. Para ser sincero, nunca estuve de acuerdo con nada de lo que hizo mi hija en su vida. Más a mi favor, entonces. Usted tiene que ayudarme a encontrarla. Yo me enamoré de Sandra. Dejé todo por ella. Mi vocación, mi mundo. Vivimos 3 años muy felices y hasta que un día ella decidió abandonarlo todo y se marchó. Mi pobre tío no pudo soportar nunca el dolor que le causó nuestra separación. Yo no sé si usted sabe que él
ha fallecido. ¿El padre Luciano? Mi querido tío. Sandra. Pensé que te había sido. Vine a buscar mis cosas. ¿Por qué no me llevas a mí? C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser. ¿Qué anda ahí? Pasando, por favor. No entiendo nada. Me dijo la enfermera que estabas acá, pero no me dejan pasar a verlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay policía por todos lados? Hablan un clima pasional. Sandra, ¿me estás escuchando? Va a morirse. Clara va a morirse. Tratando de decir que entre ustedes dos, pero ¿de qué estás hecha? ¿No tienes sentimientos? Sí. Pero si yo te llevé a mi casa, te di todo lo que tenía, todo mi cariño y mi comprensión. ¿Pero acaso tengo yo la culpa de que te casaras con un enfermo que no te pudo hacer feliz? ¿Por qué me robaste a Mauri? ¿Por qué me lo sacaste siempre todo? ¿Qué más te he sacado? ¡A mamá! ¿Por qué siempre lo arruinas todo? Si nosotros éramos felices hasta que llegaste. Pase. Pero hija, ¿a dónde vas? ¿A quién le importa? Me voy, eso es todo. Si has venido a reprocharme, por favor, no agregues nada. Yo ya me he dicho todo. Quizás Héctor tenía razón. No, hija, no, no. Héctor es un enfermo. Esta noche tu hermana me lo contó todo. Debiste haber sufrido mucho. Eso no me hace sentir menos culpable. Siempre me rebelé. Siempre sufrí. Porque no me querías. En realidad, yo no debería haber nacido. Mi madre no debió perder su vida para darme la mía. Dios,
Sandra, ¿qué estás diciendo? Me has culpado siempre, por eso me has odiado siempre. Y yo lo único que he hecho es arruinar la vida de todos los que me querían. La de Héctor, la de mi hermana, la de Mauri. Y hasta la tuya. Oh, hija, deja de sentirte culpable, por Dios. Tú la arruinaste en mi vida. En todo caso, fue el destino. Tu madre quiso seguir adelante con su embarazo. El médico se lo advirtió, pero ella eligió que vivieras. Tu madre te quería mucho, Sandra. Desde el mismo momento en que empezaste a moverte en su vientre. Me has culpado siempre por eso, papá. Pero, hija, ¿cómo puedo culparte por eso? Yo consentí. Con dolor, con miedo, esperando que llegara ese día, pero consentí. ¿En serio? ¿En serio no me odias, papá? Marisa, ¿cómo puedo odiarte? Eres mi hija. Siempre fuiste un poco rebelde. Y tal vez... yo tendría que pedirte perdón. Hija, yo sufrí mucho cuando murió tu madre. Tal vez sin darme cuenta, me convertí en un ser sin capacidad de amor. Y tú necesitabas tanto amor. Todavía estamos a tiempo. De llamar a Antonio. La exposición fue un éxito. Hija, ¿no crees que deberías descansar? Happy birthday. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'a pas le droit de danser, de boire du champagne à sa propre santé, de tout illuminer et de se répéter la vie est belle. Happy birthday, il est beau mon gâteau. Cette année un peu plus petit, et à plus de bougies, et je vais dîner aux chandelles en bonne compagnie. La speakerine ce soir est belle. Toma esto, toma, toma. Hace días que te veo dando vueltas y vueltas. Estás muy triste, Sandra. ¿Por qué volviste? No lo sé. Creo que quería escapar. Como los delincuentes. Pero es que allí tienes a tu padre, a tu hermana. Es tu familia, ¿no crees? En cambio, aquí me tienes solamente a mí. Dicen que a Héctor lo internaron en Buenos Aires, en una clínica de locos. Hoy cuando fui a la compra, todo el mundo comentaba eso. Yo le dije al padre Luciano, ese chico no es normal. Cuando murió el pobre padre, que Dios lo tenga en la gloria, quiso hacerse cargo de la iglesia. Vino, se probó la sotana y hasta quería dar misa a Dios. Perdón, perdón. Ni sé lo que digo. Me perdonas, querida.
Te he hecho llorar. No es tu culpa, Jesús. Clara, ¿por qué te haces daño? Mauri murió, aunque vuelvas al vivero. Quería, papá. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Pero tienes tu vida, tu profesión. Tienes que abandonar esto, es morboso. Vamos a buscar los documentos para poner en venta el vivero. Vamos. Papá. Vamos. No me obligues a tratarte como a una niñita. Mírela, ahí la tiene, tan triste, pobrecita. Si puede, llévesela de aquí, señorita. Sandra. No, no te vayas, por favor. Puedo seguir cargando con tu odio. Yo no te odio, mi Dios. ¿Cómo podría odiarte? ¿Sabes qué haría ahora? ¿Te acuerdas cuando era niña y a la noche me despertaba con miedo por una pesadilla? Y corrías a mis brazos y yo te protegía. ¿Lo harías ahora? ¿Por qué no haces la prueba?